Personaje olvidado hace 16 años, Manuel. Bueno, yo empecé en la política por Luis Donaldo Colosio, ¿no? A mí fue el que me inspiró. Después, producto de su muerte, abandoné el gusto por la política. Yo recuerdo todavía el discurso en el Monumento a la Revolución, donde yo era muy Allí joven. estuvimos muchos amigos. Yo tenía 16 años, pero me acuerdo perfectamente que su oratoria, cómo pronunciaba sus discursos, la pasión que le metía a la hora de hacer retórica y oratoria, pues fue lo que a nosotros en lo personal nos llamó la atención. Y luego la otra vez estuve con José Antonio González Fernández cuando me regresó mi gusto por el PRI. Fue en esa pasarela que hicieron cuando buscaron la presidencia del partido, que me parece el titular en ese entonces era Guillermo Ochoa del noticiero de Televisa, y los pasó a todos. Y ahí me regresó el amor por el partido y el amor por la política, cuando vi sus conceptos, cuando vi que era un político distinto, que hablaba de otra forma, no tan acartonado como el político clásico del Y PRI. catedrático, Sí, no, no, y una gran abogado. persona, sí. Lo tuvimos que ver por algunos otros temas que están relacionados con la tenencia de la tierra. Pero la verdad es que yo me inspiré en Luis Donaldo Colosio. Quiero felicitar al licenciado y regidor Petricholi, que fue quien hizo la propuesta para que el hoy Parque Alameda, el ayer, perdón, Parque Alameda de Solidaridad, hoy se llame Luis Donaldo Colosio. Manuel, muchas gracias por esta Nombre es a charla. ti. Manuel Martínez Garrigós, presidente municipal en Cuernavaca. Está usted enterado. Le esperamos en nuestro siguiente servicio informativo. Entérese con Teodoro Rentería, Grupo Fórmula, de la radio hablada a la comunicación total.